Sir Kale here. ¿Cómo estamos, Sir? What is this? Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en una nueva actualización, o como llaman los desarrolladores, en un nuevo parche de la 18. Nos dicen que esta actualización o este parche vienen en respuesta a los comentarios y las sugerencias que les dejamos esta semana. Así que veamos detalladamente cada característica que nos dicen que han mejorado. En primer lugar, nos dicen que hay un mejor matchmaking. Dicen que los algoritmos de búsqueda son más precisos y te conectan con los jugadores mucho más rápido. Ojito con esto, mucho más rápido. Veamos si es que esto es cierto. 2 horas después. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Bueno, por lo visto ahí no vemos cambio, pero pasemos al siguiente, tengamos fe, ¿ok? Dice, sin rotación de modos. Escuchamos tus comentarios sobre el sistema de rotación, por lo que decidimos hacer que todos nuestros modos favoritos estén disponibles constantemente. Solo los mapas cambiarán periódicamente. ¿Esto es en serio? Bueno, pasemos al siguiente. Nuevos mapas clásicos en rotación. Hemos devuelto algunos de los mapas sobre los que nos han preguntado en las redes sociales, como Bosques de Slenderman, Base Secreta, Mafia Cottage, y así continúa la expansión de la lista de mapas. Bueno, espero esto sea cierto. A ver. Oh, that's hot. That's hot. Ok, pues tenemos uno último que dice que son impulsadores de llaves por 2. Gana el doble de llaves en las partidas obteniendo los potenciadores de los cofres. Oh, vaya, esto es cierto, mira, lo tenemos acá. Pues fiesta, bro. En conclusión, esta actualización o este parche entre comillas no tiene nada que ver con todo lo que han dicho. Todo lo que nos dijeron no está dentro del juego, por lo menos en mi caso no aparece, no sé si ustedes, pero yo ya me cercioré de que tengo la actualización, de que la tengo en la última versión y no es cierto. No sé en realidad qué están haciendo porque también nerfearon los cofres de evento, ahora te dan menos partes de armas, menos recompensas y hay un disgusto en la comunidad tremendo y esto se ve hasta en Discord, se ve en diferentes redes sociales, a la gente no le gusta esto, la gente se queja y yo estoy seguro que en la caja de comentarios de este video también vamos a ver quejas de ese tipo, aunque yo no sea el desarrollador, pero muchos creen que yo soy desarrollador y es como que la historia de mi vida. Pero dejando de lado este drama, estamos viendo que no están cumpliendo con lo que dicen. Es más, dicen que están escuchando nuestras sugerencias, nuestros comentarios, pero vamos a ser sinceros. En lo que ellos se centran son en nuestras críticas. Cuando nos ponemos salsas, cuando nos ponemos malcriados, recién ven nuestros comentarios y recién nos hacen caso. Es inútil comentar de forma amigable y decirles por favor cambien esto, o aumenten el daño de esta arma, o por favor no nerfeen estos eventos de cofres o esta forma de conseguir gemas. Al final, siempre lo hacen. No sé qué rayos les pasa. Puedo entender que siguen un modelo de negocio en el cual tienen que generar ingresos, pero bro, hazlo la primera, por algo tienes fases beta, aunque sea ponga en la App Store algo así en plan de ingresa a la beta, y tú puedes ingresar a la beta, comprobar que esto está roto o no, y ya luego en la versión oficial sacan una versión más estable, pero no vas a sacar una versión que no te parece en una versión estable y luego lo vas a cambiar como siempre lo haces. Un tanto ilógico, algo que no me gusta mucho del juego porque esta reciente actualización también para mí fue algo mala, algo devastadora. Creí que se iba a cambiar en el matchmaking, pero pasadas 2 semanas de haber estado jugando, noté algo muy extraño. Me ponía con trica de spammers y pues por alguna extraña razón choco con esos jugadores porque soy casual. Entonces,
No hay equilibrio en el juego, también me pone con sujetos que utilizan armas super rotas. Esto molesta tanto a los Tricat Spammers como a los casuales, mens que repiten y repiten utilizando triple mordisco, algún arma empezado que está rota, y lo siguen haciendo. Y muy aparte de ello, que cuando todo tu equipo se desconecta te ponen con bots, y está bien, pero ya llegó un punto en el cual te ponen con bots noobs. Ni siquiera los asesinos del modo de clanes son tan, pero tan débiles, mens, son muy, muy noobs. No hacen nada, prácticamente disparan al cielo. Entonces, no entiendo realmente por qué esto de implementar una inteligencia artificial cuando tienes ya unas prediseñadas que son mucho más poderosas y no las implementas para los niveles elevados cuando más necesitas esa ayuda. Porque luego, el otro equipo tiene jugadores reales que son muy OPs y utilizan armas que están súper rotas y pierdes la partida por más buen jugador que seas. Así que estas son mis pequeñas quejas, que obviamente no las voy a comentar en Discord, porque si cualquier youtuber que está afiliado a Pixelun 3D dice algo, luego ya no te dan gemas, te miran con odio, no te responden. En fin, parece una suerte de guerra de resentimientos en el cual los desarrolladores y los community managers te penalizan de alguna u otra forma ignorándote porque simplemente has hablado mal de ellos o estás diciendo las cosas como son, que quiten las armas que están muy rotas o que balanceen el juego. De alguna u otra forma te penalizan, pero cuando otro youtuber comete el error de publicar un spoiler que es de una futura actualización, igual, le siguen dando gemas, le toman preferencia y ya saben a quién me refiero. No sé qué va a pasar con el juego, aún así seguimos en este canal y yo sé que la gente me sigue por cómo soy, así que eso me alegra bastante. Que no me sigan enteramente por el juego, sino por lo que soy, así que gracias a ustedes por tener ese pensamiento, gracias a ustedes por seguir así. Y en serio, disculpen si es que de alguna u otra forma tienen que estar tolerando esto del juego. Sé que yo no tengo la culpa, pero igual, en representación de los desarrolladores que no me enorgullezco de sus acciones, igual pido disculpas, aunque yo no sea el responsable directo. Muchas gracias por ver el video y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, Sirbodies. Cuídense mucho. Bye. Bye.